Bueno, gente, en este vídeo vamos a hacer una review de esta radio a Toto. Vamos a hablar de la radio, de todos los componentes que trae, vamos a probarla a ver qué tal funciona y también la vamos a instalar en este Gold 3 que tengo aquí. Bueno, está leyéndome un poquito las cosas que trae la radio y nos vamos a quedar con las interesantes. Como por ejemplo, procesador de 8 núcleos, en el cual la pantalla debe de fluir bastante rápido. Tiene también DSP integrado. El DSP es un procesador de sonido en el cual tenemos más bandas de ecualización, tenemos cortes de frecuencia, retardo de tiempo. Bueno, o al menos eso debería llevar, yo no lo he encendido todavía. Cuando lo tengamos en el coche, trataremos todos los ajustes de sonido e ir explicando más o menos cómo debería de ajustarlo o para qué sirve cada cosa. La versión de Android que lleva el 10, la pantalla de 7 pulgadas y supuestamente Full HD. Para la instalación tenemos tres cables ISO, en el cual uno no tiene el conector ISO universal, o viene con los cables pelados para hacer la instalación si tu coche lleva otro tipo de conector. De aquí tenemos dos cables ISO, que la única diferencia que hay es que cambia el cable del positivo, el del contacto con el del positivo directo. Es una tontería, la verdad, porque si el coche no guarda memoria, cambia un cable por otro y ya está. Pero bueno, te echas los dos cables y pruebas uno y otro y ya está, y no tienes que estar cortando cables. El marco del embellecedor, tenemos también el micro por aquí, antena de GPS, doble cable de USB, antena de Wi-Fi y trae también dos protectores de pantalla. Una de las cosas que no viene con la radio y debería de llevarla, la verdad, es el marco metálico para hacer la instalación. Como habéis visto, muchas radios de un DIN o de dos DIN suelen venir con un marco metálico, que es el que pillamos al coche y luego la radio la introducimos. Dependiendo del coche, puede ser que ese marco haga falta o no, pero normalmente se utiliza. Pues esta radio no lo trae, ¿vale? Cuando tú la compras, ya el vendedor te dice que tienes que comprar piezas adicionales para hacer la instalación. Lo único que trae la radio son estas dos L, ¿vale?, para hacer la instalación, que en algunos coches se pueden utilizar y en otros no. A mí no me preocupa porque la instalación que vamos a hacer al Gold 3, vamos a hacerla con un marco que yo fabriqué hace ya un porrón de años. Y nada, la radio entra por dentro y la vamos a atornillar por aquí, por la parte de aquí fuera, y listo. Este modelo también me lo han mandado con una cámara de HD, ¿vale?, que se supone que se ve en 720, y trae hasta una lona como para ajustar el campo de visión en la cámara, tal cual se ve aquí en la imagen, ¿vale? La coloca detrás en el coche y ajusta el campo de visión de la cámara. Pero en el Gol ya tenemos cámara instalada y está pegada al portón, así que esta no la vamos a utilizar. La guardaré para la instalación en otro coche en un futuro y listo. Así que nada, no charlamos más. Vamos a hacer la instalación de la radio en el marco y así nos la podemos llevar al coche y probarla y encenderla a ver qué tal funciona. Que una de las cosas que no me llama la atención de esta radio es el sonido. Todo el tema de funciones que traen, aplicación y todo eso está de puta madre, a mí me encanta, pero el tema del sonido deja mucho que desear y es una de las cosas por las que no me gustan este tipo de radio. Pero bueno, vamos a probar esta a ver si rinde bien. Bueno, lo he tenido que repasar un poco para que entrara la pantalla, porque el marco estaba pensado para una Pioneer y esta le faltaban unos milímetros en un lado para que entrara. Así que nada, lo he repasado un poco con la lima y listo. Ahora vamos a repasar el marco de pintura, lo vamos a lijar un poco, lo pintamos y ya lo montamos en el coche. Bueno, tenemos la pantalla aquí fija ya, esta pieza ya no se mueve y nada, le he puesto un protector porque como estamos manipulándola para que no se rayara o no se le hiciera nada, y luego se lo quitamos en el coche. Bueno, de todas las cosas que trae la radio vamos a utilizar, nos vamos a llevar los dos cables ISO para ver cuál de ellos necesitamos, los dos que tienen conector, porque esto es para hacer una instalación en un coche que tiene un conector diferente a esto, o sea que este lo descartamos. Antena de wifi también nos la vamos a llevar para el coche, cable USB, lleva doble cable, llevar los dos al mismo conector, así que tenemos que enchufar los dos. Micrófono, también lo vamos a conectar, antena de GPS, y esto es para un conector de cámara frontal, así que también lo descartamos, y el marco no nos hace falta en este coche, así que también descartado. Así que esto es lo que tenemos que instalar. Bueno, aquí tenemos la instalación del coche, que en principio tiene que estar todo bien, ¿vale? Tenemos el conector de corriente del coche, conector de altavoces, conector de antena, aquí tenemos remote, la alimentación de cámara, o sea que este es el cable que viene de la luz de marcha atrás, que le manda la señal a la radio para que detecte que hemos puesto marcha atrás y nos ponga la cámara. Y aquí tenemos los cables de RCA. Lo que hemos hecho, los cables de RCA, como el subwoofer va en mono, que no va en estéreo, hemos aprovechado uno de los conectores de RCA para hacer la conexión de la cámara, ya que este cable es bueno y va a pantalla, así la cámara no pierde señal y se ve bien. En el tema de los cables ISO me he traído los dos para explicar un poco, y aquí pone ISO conector A y conector B, pero bueno, eso no tiene nada que ver en el nombre, lo han puesto ellos para identificarlo.
Nada, la única diferencia que hay es que estos conectores tienen lo que es negativo y vale, y luego tienen dos positivos. Un positivo va directo a batería y el otro pasa por contacto. La única diferencia que hay es que estos dos positivos están cambiados en uno y en otro. Uno hace que guarde la memoria y el otro el que hace la señal para que la radio encienda. Y están cambiados de postura, ¿vale? Dependiendo del conector del coche, pues puede ser que vaya en un lado o en otro. Y esta gente, pues te manda dos conectores para que utilices el que mejor te venga. Si no vienen a los dos conectores, tan fácil como cortarlo y cambiarlo, si no guarda la radio la memoria. Pues nada, aquí tenemos el positivo en esta postura, el de contacto, y aquí tenemos el amarillo en este lado, el de positivo directo. Pues nada, aquí es tan fácil en el coche como venirnos al conector, localizar, y aquí tenemos el negativo al lado del positivo directo, pues nos venimos aquí al conector y aquí vemos que este tiene el de llave y en este sí tenemos el de corriente directa. En principio, si la instalación del coche están bien los cables tal cual, pues este debería de ser. Si no, pues cambiamos por el otro y listo. Simplemente tenemos que conectar el ISO y la radio ya debería tener corriente y de aquí debemos utilizar el cable de cámara trasera, que es el de la señal, ¿vale? El que mete la señal de que hemos metido marcha atrás y utilizaremos también el de remote para el amplificador, que tiene que estar, a ver. Aquí tenemos power antena, bueno, es lo mismo, power antena que este de aquí que pone amplificador, ¿vale? O sea, esto es alimentación de antena. Si tenemos antena automática, una antena que lleva alimentación, pondríamos este y para el amplificador este. Aunque en principio los dos cables meten positivo de 12 voltios y sería lo mismo poner uno que otro. Pero bueno, como tenemos dos y lo especifica, pues ponemos el de amplificador para el remote y el rosa de señal. Este que lo tengo por aquí, tenemos que ponerlo a este de aquí, que viene de la señal de la marcha atrás. El tema de la antena. Tenemos la antena wifi, que se la colocaremos por si acaso no vaya que a lo mejor al no tener la antena no pille señal wifi. Lo veo una tontería, la verdad, porque si pone el wifi va a salir aquí dentro del entorno del coche y yo creo que la antena no hará ni falta. Pero bueno, como la trae, se la instalamos y la metemos debajo del salpicadero por la zona de allí dentro. Y la antena de GPS hacemos exactamente igual, ¿vale? La ponemos debajo del salpicadero dentro, que pillan señal más que suficiente para esto. Y el tema del cable USB, bueno, pues tenemos que poner los dos sí o sí, vienen los dos al mismo pin, así que vamos a hacer un agujero en la guantera por la esquinita de arriba, que no se note mucho, y metemos lo que es el conector pequeñito y lo traemos aquí hasta la radio. Y bueno, pues ya una vez que tengamos la instalación hecha, pues la encendemos la radio y ya metemos todo el mueble en su sitio con la radio montada y listo. Bueno, vamos a hacer el agujero para pasar el cable de USB y traerlo aquí a la parte de arriba donde tenemos que conectarlo a la radio. Y deciros que tenemos una instalación hecha de entrada de audio y vídeo de la antigua radio. Es una tontería que no vamos a utilizar, pero bueno, como la radio lo tiene aquí, tiene las tres entradas también, pues la hacemos. Tenemos aquí los conectores preparados y todo, o sea que es fácil, nada más que meterlo y ya está. No se van a utilizar nunca para nada, pero bueno, ya como están, pues lo dejamos hecho también. Vale, pues la punta del cable la tenemos aquí. Ya solo tenemos que subirlo a la parte de arriba. Si me deja esto. Bueno, el micrófono al final no lo vamos a instalar porque dice mi colega que no quiere tener la pieza de pelota esta allí, que no quiere eso dentro del coche. Y como tiene micro frontal, pues dice que para utilizarlo un par de veces que se apaña con este. O sea que le da igual. Así que nada, vamos a poner la antena wifi y la antena GPS. Las dos las vamos a introducir dentro del salpicadero. Nos traemos los cables aquí, los dejamos con un poco de longitud para poder conectarlos bien a la radio y que se queden estos cables más o menos ordenados. Visto, ya tenemos los cables aquí, los tres, tanto el del USB como el de la antena GPS, antena wifi, y lo he pillado con una brida para que se sujeten entre ellos. Antena wifi aquí, GPS aquí y cable USB. Vale, vamos a pillar el cable del remote de los amplificadores, vale, este de aquí, y este es el de la señal de cámara marcha atrás, y lo vamos a pillar con empalme de estos de cangrejo. Vamos a pillarlo con esto por si algún día hay que quitarlo para no tener que estar quitando cinta y empalme, cortando y luego otra vez volver a empalmar. Ponemos las fichas estas y los pillamos con esto. Y si algún día hay que quitar la radio, cambiar los cables o cualquier cosa, pues se quita rápido y luego se puede volver a poner. Bueno, pues ya sí lo tenemos todo. Tenemos el conector, como he dicho, la ficha de empalme está aquí. Si tenemos que quitar el conector, pues abrimos la ficha, sacamos el cable y listo. Vale, pues tenemos antena, conector de corriente y altavoces de la radio, conectores de antena y USB, los cables de los amplificadores y lo de las tomas estas de entrada que tenemos ahí de audio y vídeo.
En primer lugar, vamos a conectar el conector principal de la radio, el de corriente y altavoces. A ver si puedo con una mano. Vale, eso por ahí. Antena de radio. Las tomas de la guantera de entrada de audio. Vídeo. Ahora tenemos entrada de cámara trasera, salida de subwoofer y los frontales, que son estos. Estos dos frontales de aquí son los que vamos a poner para cuando amplifiquemos las puertas delanteras. Antena wifi, antena de GPS y el conector de cables de USB. Vale, listo. Vale, vamos a quitar el protector este, que se ve súper opaco y súper feo. Yo no sé por qué echan esto con la radio cuando se ve tan mal. Bueno, vamos a hacer una primera prueba. Debería de funcionar todo porque corriente había. Lo que me tiene con intriga es si funciona la cámara de marcha atrás. Yo creo que está todo bien conectado, pero bueno, como no tenemos la radio pillada, pues en un momento se saca y se repasa o se mira cualquier cosa. Así que nada, vamos a darle contacto a ver cómo arranca esto. Vale, tenemos corriente en la radio. Sí, se enciende, pone a Toto. Lo que no me gusta un poco de estas radios, que son así tipo tablet, es que algunas suelen tardar en cargar bastante. Si te vas de viaje y todo eso, pues bueno, pues te da igual que tarde un poco en cargar. Pero en trayectos cortos no te da tiempo en escuchar música porque no enciende la radio. Tarda mucho. Bueno, esta tarda poco, la verdad. Y nada, vamos a probar esto que me tiene una intriga. Metemos marcha atrás. A ver si funciona. Bueno, ha tardado un poquillo en cargarla, pero sí, parece que se ve. Tiene un piseleo raro allí por el foco, que está puesto el foco allí detrás para que se viera un poco. Y bueno, yo aquí que tengo las luces estas de techo que se están viendo en la pantalla. Pero sí, sí, funciona, se ve. Bueno, le he puesto el wifi con el teléfono móvil para poder meterme en las aplicaciones, ¿vale? Así que lo tenemos conectado al wifi. Y si nos metemos en YouTube, pues ya podremos poner música, que no vamos a hacer porque me va a saltar el copyright, así que vamos a buscar un vídeo mío. Vamos a poner CX Sound. A ver, para escribir, está un poquito coñazo. Vale, voy a poner algún vídeo mío que no tenga música con copyright. Vamos a darle a este mismo, a ver si se ve. Oye, pues la verdad que fluye bastante bien. Los altavoces se escuchan bien de momento. Pantalla completa, para que se vea la calidad un poco. Una cosa que he hecho mucha en falta en esta radio es una ruleta para la voz. A mí tener que estar buscando esto para pulsarle, la verdad es que no me gusta nada. Aunque luego una vez tengas la barra aquí lo puedes tocar, pero tienes que estar siempre mirando la pantalla para poder dar volumen. Bueno, en el tema de la ecualización tenemos lo que son las bandas, y una cosa que tiene la radio es que tenemos tanto para ajustar el frente delantero con 16 bandas y el trasero con otras 16. Entonces podemos ecualizar los altavoces delanteros de una manera y los traseros de otra. Vale, pues aquí por la banda lo que hacemos es reforzar o bajar las frecuencias que queremos. Si por ejemplo tenemos un altavoz que es pobre en 2000 Hz y lo notamos que en estas frecuencias por aquí no destaca, pues podemos reforzarlo un poquillo. Si queremos un poquito más de agudo, podemos subir las bandas de 8000, 12000, 16000. Y bueno, y podemos dar un ajuste independiente a la parte trasera y delantera. En la parte de corrección de tiempo tenemos para ajustar cada puerta, poner la distancia que tenemos al altavoz. Esto es muy complicado de ajustarlo así porque sí, y en un vídeo así tan rápido no os lo voy a explicar. Cuando hagamos un equipo específico con una vía alta, con un medio de puerta, con subwoofer y todo bien montado, os explicaré más o menos cómo poder empezar a ajustar esto. En la parte de refuerzo de graves pues tenemos el frontal, el trasero y luego el subwoofer. Esto sería al fin y al cabo como si tuviéramos, me salgo atrás. Esto sería al fin y al cabo como si tuviéramos unas bandas en la parte más del subwoofer. No sé qué frecuencias toca porque no las pone. Y esto pues si lo ponemos por defecto, sí, lo ponemos a cero. Yo no lo tocaría, lo dejaría a cero. E intentaría ajustar con estas barras de aquí. Si me falta un poco de grave, pues podemos darle unos puntos aquí. Pero en principio me apañaría con esta. Lo que sí podríamos hacer, por ejemplo, si queremos subir el subwoofer solo independiente en la salida del amplificador, vale, pues entonces aquí sí podemos subirlo también. Y en campo de sonido pues tenemos la posición. Esto recomendaría siempre, porque pensar que tenemos siempre el altavoz del conductor lo tenemos a poca distancia y el del copiloto lo tenemos a más distancia, entonces el sonido más fuerte no va a llegar de aquí.
Una cosa que se haría, por ejemplo, sería ajustar un poco unos puntos hacia el lado del copiloto para compensar esa ganancia de distancia que tenemos por tener este más cerca que el otro. Entonces compensamos un poco el sonido para escucharlo más o menos equilibrado. Bueno, en la parte de filtro de grave tenemos parte delantera y parte trasera. Aquí punto negativo para la radio, hecho en falta uno para subwoofer. Bueno, aquí podemos ajustar el corte de frecuencia de la parte delantera y el de la parte trasera. Podemos desde los 20 Hz, que es el mínimo, hasta los 250, podemos cortarlo. ¿Qué es lo que haríamos con esto para el que no lo sepa? Cortaríamos la frecuencia, por ejemplo, si notamos que en la puerta tenemos mucho grave y el altavoz no está preparado para reproducir tanto subwoofer, entonces podemos recortarlo un poco. Podemos subirle el corte, por ejemplo, a 70 Hz y de 70 Hz hacia abajo ya no reproduciría esas frecuencias que dañan el altavoz. Habría que escucharlo, probar canciones, poner canciones con tipo de frecuencia, a ver qué punto aguantaría. Y entonces aquí pues darle el corte óptimo para que el altavoz se escuche bien con cualquier canción. Y bueno, en general pues tiene como si fuera natales, por así decirlo, más o menos. Tiene lo del torque, el OBD, el típico este que enchufa y te marca los parámetros en el coche. El TPMS, que es ponerle válvulas de estas que te marca la presión para poder verla aquí en la pantalla. Ahora mismo, como no lo tenemos conectado, pues no tenemos nada. Si tuviéramos un volante multifunción, pues también podríamos ajustarlo haciendo la conexión necesaria para esto. Si tuviéramos el Bluetooth conectado, pues tenemos el acceso a la llamada, a la agenda y todo lo demás. Tenemos también la opción del CarPlay, que podemos hacerlo tanto por cable como por Wi-Fi. Y como cualquier radio china de estas, pues bueno, pues podemos ponerle el logotipo, a ver si encontramos el de Volkswagen y lo ajustamos. Aquí. Nada, ya cuando encendemos la radio, pues nos aparece el logo de Volkswagen en vez de poner la marca de la radio. Bueno, vamos a montar el mueble bien, ponemos las cosas que le faltan, los tornillos y todo eso, y grabamos una toma para que veáis cómo queda el dotín, a ver si os mola la idea de haber quitado los aireadores y poner esto. Yo no lo comparto, pero esto fue cosa de mi colega, que él quería poner la pantalla aquí, que le daban igual los aireadores, y nada, se anularon los aireadores del Gol, que vienen por aquí, por la parte de aquí, y se dejó el hueco del dotín. Y nada, ya está hecho, o sea que se queda así. Así que nada, vamos a montar esto y os enseño cómo queda y a ver qué os parece. Bueno gente, vamos a dejar el vídeo por aquí, espero que os mole cómo se queda la instalación en el Golf 3. Nada, deciros que estoy grabando todo el proceso de este coche, tanto la limpieza que le estoy haciendo, vamos a pulir por fuera, si enseñar un poquito para que veáis. El coche por fuera está un poquito lleno de caca, en la parte del motor también que me he quedado aunque no lo he metido en mano. Y bueno, estoy preparando que voy a montarle un equipillo de música para interior también, ya lo subiré en el vídeo completo del coche, de todo el proceso del coche. Y bueno, cuando hago algo de publicidad de este tipo suelo hacer algún sorteo. El problema es que el sorteo de esta marca ya lo hice cuando sorteé el soporte del móvil que es de carga inalámbrica, que me lo mandaron con la radio. Así que en este vídeo no tenemos sorteo, pero os voy a enseñar una cosita que vamos a sortear en el vídeo que suba de este coche. Y bueno, lo próximo que vamos a sortear va a ser esta cámara de visión nocturna para grabar en el coche, valorado en unos $400, y el sorteo lo vamos a subir cuando suba el vídeo completo de este coche. O sea que voy a subir un vídeo haciendo limpieza del coche, puliéndolo, montándole el equipo de música, lavando motor y dándole un repaso y dejándolo nuevo. Así que en el vídeo de este coche sortear esta cámara. Y bueno gente, vamos a dejar el vídeo por aquí, en la descripción os he dejado los enlaces de la radio por si alguien quiere echarle un vistazo. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que yo no he trasteado en el vídeo y queréis que os la cuente o algo, queréis que en un directo lo veamos, me lo dejáis en los comentarios y en un directo la podemos trastear un poquito más a fondo. El coche le quedan aquí todavía por lo menos una semana o así, así que haremos directo entre medias y la podemos trastear. Y nada, si no queréis perder los sorteos y las cosas que hacemos, los vídeos y todo eso, pues nada, pincha el botón de suscribirte y deja un like si te ha gustado este vídeo. ¡Chao!